Esta tarde, la unidad canina del municipio de Tecámac inició la búsqueda de una jauría de 15 perros que habrían atacado a una mujer que perdió la vida el pasado martes. La Fiscalía del Estado de México ordenó esta captura. Hoy solo pudieron encontrar a 5 de los perros, pero continuarán mañana. El cuerpo de la mujer fue encontrado sobre el pavimento de la avenida Pino Suárez, en la sexta sección del fraccionamiento Los Héroes. Inicialmente, las autoridades pensaron que se trataba de un feminicidio, pero las investigaciones se llevaron a la jauría. La unidad canina informó que no sacrificarán a los perros, que primero los van a evaluar. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.